MLB en vivo en Diamante 23 es presentado por Siempre Natural. Tu comida de todos los días, el sabor de nuestra cocina, pero siempre natural. Ordena ya en siemprenatural.com. ¡Eso! 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 Si me dejan muteado no puedo saludar. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Buenos mediodías, buenas tardes. Buenas noches para quien lo vea más tarde, para quienes están ya en buenas noches, porque tenemos gente que nos sigue en parte de Europa, incluso en Australia. O sea, este saludo va para todos con el mismo cariño, el mismo afecto, el mismo respeto. Sin importar dónde se encuentren, para nosotros es sumamente gratificante que lo reciban. Que reciban este saludo, que reciban este abrazo deportivo, beisbolístico. No saludo de pelotero, no saludo de pelotero, pero sí con mucho cariño y respeto. Jesús, qué bueno verte sonriendo hoy martes. ¿Cómo estás? Oh, muy bien, muy bien, Gilberto. De verdad que a medida que se van acercando los días... Como quien dice, ya uno va tomando como que... Le va subiendo uno el ánimo, el hype, pues. Para ver cómo va a arrancar finalmente esto. ¿Sí? Obviamente que lo de Otani ha sido ha sido la noticia que le ha dado de alguna forma un poquitico más de interés al sprint y al arranque de la temporada. Lo cierto es que ya el hombre habló, y de eso vamos a hablar ahorita, casualmente. Sí. Incluso, no tanto que es que... Lo chimbo es que no les voy a poder mostrar, o no le vamos a poder mostrar... a Otani hablando propiamente, porque bueno, él en su idioma nos hace un poco complicado entenderle, pero como una cortesía de Telemundo, quien bueno, tuvo a bien hacer la traducción casi que en tiempo real, esto fue una presentación ante la prensa de unos 12 minutos. Sí. Estos 12 minutos van entre lo que dice Otani y lo que dice el traductor. O sea, en realidad el asunto terminó siendo como que 6 y 6, ¿verdad? Entonces Otani lo que habló fue 6 minutos. Okay. Yo me voy a quedar aquí, o sea, nos vamos a quedar aquí. Entendería que la tecnología me va a dar para hacerlo incluso micrófonos abiertos. Y vamos a escuchar en español la traducción de lo que decía Otani. Para nosotros, primero que nada, muchas gracias por haber venido. Quería venir hoy para poder hablarles. Okay, se escucha, ¿verdad? Ha sido difícil para los aficionados, para los funcionarios del equipo. Los medios han sido muy pacientes en este proceso. Un saludo a los medios. Estoy entristecido y sorprendido que alguien en quien he confiado haya hecho esto. Obviamente hay cosas en las que tengo límites para hablar, pero que lo entiendan. Tengo un documento delante de mí al que voy a hacer referencia. Preparadito. Se describe lo que ha sucedido. Nunca yo he hecho apuestas en el béisbol o en otros deportes. Deploro que alguien lo pudiera hacer en nombre mío. Y nunca he hecho apuestas deportivas. Hasta hace un par de días yo no sabía que esto estaba ocurriendo. Para hablar sobre los resultados en conclusión, IP ha estado robando dinero de mi cuenta y ha mentido. El pasado fin de semana, los medios hablaron con un representante de nuestra parte preguntando sobre mi potencial relación con estas apuestas. Nunca me dijeron que había esta solicitud de los medios. Un representante de mi equipo, le habló a los medios y a mi representante, en nombre de un amigo, pagó una deuda. Cuando se siguió investigando, se determinó que había sido IPE quien era el que tenía las deudas. Y él le dijo a mis representantes que yo estaba pagando esas deudas. Todo esto es mentira. IPE obviamente mintió, no me dijo de lo que estaban preguntando los medios. IPE le ha estado diciendo a todos que se ha estado comunicando con Shohei sobre
los movimientos de estas cuentas, se lo dijo a mis representantes y al equipo, y eso no ha sido verdad. Yo me enteré de esta cuestión de las apuestas fue después del primer partido, cuando tuvimos una reunión del equipo. Durante esa reunión, obviamente, él estaba hablando en inglés, yo no tenía un intérprete conmigo, pero aún así, más o menos entendí lo que estaba pasando y comencé a pensar que había algo irregular. Antes de la reunión, Ipei me dijo, vamos a hablar directamente en el hotel después de la reunión, así que esperé. Hasta esa reunión no sabía que Ipei tenía una adicción al juego y estaba endeudado. Y obviamente, en ese momento, yo nunca accedí a pagar la deuda o hacerle pagos a un apostador. Finalmente, cuando regresamos al hotel y hablamos cara a cara, me enteré que él tenía una enorme deuda. Y en esa reunión se me informó que Ipei había admitido que estaba enviándole dinero al apostador usando mi cuenta. Y en ese momento, obviamente, era una cuestión absurda y me puse en contacto con mis representantes. Cuando por fin pude hablar con mis representantes, fue que estos se enteraron que IP había estado mintiendo todo el tiempo y me puse en contacto con los Dodgers y mis abogados. Y los Dodgers y los abogados en ese momento descubrieron también que les habían mentido. Y mis abogados recomendaron que, como era un caso de robo y fraude, que dejáramos que las autoridades manejaran la situación. En conclusión, quiero dejar en claro que yo nunca he hecho apuestas de mortalidad. Ahí está. Esta es la versión de Otani. Aquí hay es la versión de Otani que esperábamos, ¿no? Además. Pero aquí hay un solo cuento, un solo lado de la historia. ¿Cierto? Correcto. O sea, correcto. Otra vez, lo dijimos ayer, en el manejo de la crisis a nivel comunicacional, Otani está quedando ante la opinión pública como una víctima. Digo, yo no estoy aquí para juzgar a Otani, ¿no? Ni mucho menos. No pretendo hacer eso. De hecho, lo que sí quiero hacer es, o sea, como pensar un poquito más. Y te pregunto, a tu juicio, ¿qué no dijo Otani? O sea, de tus dudas, de tus preguntas. Tú, si tú hubieses dado esa rueda de prensa y hubiese existido la posibilidad de hacer preguntas, ¿qué le hubieses preguntado, Tari? Bueno, la pregunta real es que si él realmente, él tenía una relación de amistad con Ipei de mucho tiempo, como se había dicho. Okay. Yo creo que con esa pregunta ya uno de alguna forma podía sacar ciertas conjeturas. Porque lo que trata de hablar Shohei en ese comunicado, de alguna forma de entender que simplemente la relación que tenía era simplemente que se encontraban en el equipo y listo. No era una relación tan cercana. Eso es lo que al menos da a entender allí. Y eso va en contradicción con muchas de las cosas que se dicen. Y por eso es que el tema se ha magnificado tanto. Okay. Por la cercanía entre estos dos personajes siempre. Ok. Fíjate que ahí, o sea, a mí me quedan muchísimas dudas, ¿no? Me surgen muchas interrogantes. Puedo entender que la asesoría que está recibiendo de comunicación ilegal Otani dice, mira, no vas a permitir preguntas porque puedes decir algo que comprometa esto incluso a favor de ti. Pero más allá de todo, antes de ir a las dudas, y de hecho las dudas quiero que ustedes también las compartan en sus comentarios, las que ustedes tienen, y a ver si coincidimos y todo esto. Hay algo que aquí a mí me llama mucho la atención. Es que Otani, y esto es en favor de Otani en teoría, es que Otani y sus abogados
debieron estar muy seguros de lo que le escribieron en el papel que él podía decir, porque esto supone elementos que pueden estar, o que deben estar, de hecho, como parte de una investigación federal. O sea, a él ir a decir públicamente, nunca he hecho apuestas deportivas, me han robado, robaron mi dinero, etcétera, 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 y todas las cosas que declaró, todo esto puede ser usado en su contra. Si fuese el caso que se demuestre lo contrario. Porque lo dejaría como un mentiroso. Y si bien esto, perdón, no es una declaración ante la justicia, pues hacerla ante la justicia social y el escrutinio de los medios de comunicación y del público a quien dirigió el mensaje a través de los medios, sería creo que peor que una claro. Mentira en una declaración oficial ante las leyes, ante la policía, ante funcionarios policiales. Entonces, dimensiono la valentía de Otani en dar esta declaración como algo absolutamente verdad. Porque no puedo permitirme en mi cabeza pensar que él aquí haya dicho alguna mentira. Que no tiene que ver con que yo le claro. crea o no. Esto no tiene que ver con que yo le crea o no. No le Correcto. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con que me imagino que si él se paró ahí a dar su versión de los hechos, es porque él puede mostrar que todo lo que dijo es verdad. Él en principio lo dijo, que le iba a leer algo que fue ¿sí? Recomendado por sus abogados. Uh-huh, uh-huh. Entonces, obviamente, ellos van a medir todo, cada coma, cada palabra exacta. Yo te digo, si él deja suelto para dos preguntas, ahí se desencadena todo un desastre. Porque las dudas que hay todavía alrededor de esto, obviamente que hacen que, como tú habías dicho, el hecho de que solamente ahora solo tengamos una versión oficial, porque ya es una versión oficial, es que Otani considera que él es la víctima en esto y que obviamente ha sido estafado, le han robado un dinero. Ya ahí partimos del punto. Lo otro es, por aquí lo están diciendo, o sea, ¿cuál es la otra pregunta? Sería, ¿por qué Pay tenía acceso a la cuenta de él? Bueno, obviamente, por eso le pregunto, si era muy, muy amigo tuyo, ¿cómo era que tu intérprete tenía acceso a una cuenta? Un empleado de los Dodgers, en este caso. Sí, no, como bueno. Un empleado del equipo. Pero bueno, tenía acceso a tu cuenta. Consideramos a Ipey empleado de los Dodgers por la circunstancia que explicaba yo ayer. Sí, correcto. O sea, necesita correcto. Un traductor y él necesita ser parte del equipo. No más que eso. Para que pueda estar allí. O sea, es necesario que correcto. Él tenga, que él cumpla las normas y las reglas para que pueda estar allí con Otani tan dentro. Y lo necesitan que vaya al montículo con, ahora, bueno, lo necesitaban con Dave Roberts a traducirle al hombre. En caso de ese tipo de cosas. Para eso tiene que ser empleado de los Dodgers. No puede ser que viaje de la tribuna el traductor que quiso Tani y lo metan ahí. Esa es la razón por la cual es empleado de los Dodgers. Surgen muchas inquietudes. A ver, yo aplaudo, se me pegó el haber tuyo. Yo aplaudo el hecho de enfrentarse a los medios, así sea nada más para dar la declaración. Lo valoro con justicia. ¡Ey, miren! ¿Qué pasó? Ah, ya no salió otra vez. Bueno, dale me gusta. Aprovecha. Y por otra parte, Jesús, me queda la sensación de que en el carómetro, ¿no? En el carómetro de Otani, está algo afectado. No sé si fue tu percepción. En la mía, más allá de que capaz sea tremendo actor, yo lo noté afectado. Sí se ve afectado. Obviamente ya ahí eso ya no... Y es que tiene sentido. O sea, él es un tipo que solamente se carga... Si algo ha caracterizado su carrera es que él siempre ha estado lejos de todos estos escándalos y ha estado al margen de todos los focos, salvo por solamente lo deportivo. Te digo, no es fácil
trabajar una crisis con una persona con estas características, de hecho. Y hasta lo notamos en el mismo documental que vimos hasta hace poco. Él es una persona sumamente reservada. Uh-huh. O sea, donde él puntualiza, de hecho, sus salidas y obviamente sus apariciones públicas. Puede que también obviamente sea una persona tímida, porque eso se nota de parte de Shohei, pero mira, el tema acá es ¿cuántas veces va a tener que salir también Shohei a declarar? No, seguramente no más, tomando en cuenta que va a haber una fácil. Mi recomendación de los abogados es que no hable más del tema. Mira, otra vez, dale me gusta. La recomendación de los abogados es que no haga más declaraciones y la gente de los medios de los Dodgers lo va a custodiar. Yo tengo muchas dudas más. Tengo muchas dudas más y las voy a seguir compartiendo con ustedes. Para esperar que sigan cayendo comentarios de ustedes, para promover que le dé me gusta a este video, que no perdamos el ritmo, el pace, como llevamos ahí, la cantidad de me gustas por el día de hoy. Y que porque entiendo además que es un tema bastante como espeso, ¿no? No está divertido el tema Otani. Sí, sí. Vamos sí. A hacer una pequeña pausa. Nosotros vamos a disfrutar de lo bueno, de lo bonito. Es más, se ve está bonito. Presten atención a esto, a este video de Siempre Natural. Los colores, lo natural, lo bonito de una ensalada, comer sano. Esto no es un discurso propiamente del comercial, créanme. Hay gente que puede dar fe de que cuando uno come bien, una buena parte del tiempo, la mayor cantidad del tiempo posible, se siente mejor. Está de mejor ánimo, no está lleno, no está... Claro, es muy sabroso aquella grasita y todo y lo otro, pero si hacemos un balance, por eso, comer balanceado, con nuestros amigos de SiempreNatural.com vamos a tener buenos detalles. Así que escuchamos su mensaje, lo disfrutamos y volvemos al tema Otani con todos ustedes y sus comentarios. Gracias por estar aquí con nosotros. MLB en vivo en Diamante 23 es presentado por Siempre Natural. Servicio rápido, ingredientes frescos y el sabor que te gusta. Entra ya en @siemprenaturalrestaurant en Instagram y ordena a tu dirección o recoge en tu sucursal más cercana en el Valle del Río Grande. Otani dio la cara y dio su versión de los hechos. Yo quisiera conocer la de Ipey. Por cierto, contrario a lo que muchos pueden pensar, no hubo acceso a la entrevista que le hizo ESPN a Ipey, Mizuhara, internamente dentro de ESPN. O sea, no crean que dentro de ESPN hay un archivo en los archivos internos en lo que uh-huh. se puede ver esa entrevista. O sea, no está disponible. Hubo todo lo que se movió alrededor de que no se publicara nada y por supuesto se guardaron las reservas del caso. No fue que no busqué, no crean que no. Pero creo que sí sería interesantísimo y ayer Pascual lo decía en la noche, que él estaba convencido de que algún medio iba a pagar a Ipey, que seguramente ahora está sin trabajo y necesita dinero, por su versión de la historia. Ahora bien, y si ya, duda, y si ya Ipey le pagaron para que él ayudara a todo este entramado y decir, bueno, yo me voy a echar la culpa, tú di esto, nosotros nos ponemos de acuerdo y así vamos a avanzar. ¿Te late? ¿Te hace sospecha o no lo crees? Eso reafirma la teoría de que él es un chivo expiatorio. ¿Y tú lo consideras así? Pregunto. Si esa teoría sale a flote, sí. Esa teoría se puede reforzar en caso de que él no tenga derecho a defenderse. O no tenga derecho, no. Que él públicamente no salga a defenderse. Pero eso no quiere decir nada, al fin de cuentas. No, porque él no se va a defender. Él tiene derecho a defenderse. Y de alguna forma, si él no lo hace, quiere decir que está cediendo. El que caiga, cede.
Sí, calla concede en este caso. Pero o probablemente el callar sea admitir la culpa y no necesariamente quiere decir que sea un chivo expiatorio. O sea, dejaría las dos vías. Eso también deja las dos vías. Sin embargo, mira. ¿Dónde está IPI? IPI Mizuhara, por cierto. Esa es la pregunta completo. También. ¿Dónde está? ¿Está todavía en Seúl? ¿Se fue para Japón? Japón, está en Estados Unidos. Se ha perdido el rastro de él. No se sabe nada. Desde que lo despidieron. Bueno, imagínate, si está metido en semejante rollo, ese no va a regresar. No va a regresar a la otra. Pudiéramos pensar que de esto no vamos a saber nunca la verdad absoluta. Mira. Ante el silencio de IPI. Mira, eso ha pasado a lo largo de la historia, ¿no? O sea, lo de que hay cosas que se quedan ahí y quedan en el inventivo de la gente. Aquí va a ser clave también cuánto tiempo se le va a dar larga a este proceso. Sí, sí, y claro. Yo creo que también la prensa también va a tener mucho que ver con esto. La presión que puede ejercer al momento de investigar y sacar nuevas pruebas que saquen a reducir. Ayer salían un montón de cosas que hablaban sobre la contradicción de Shohei con IPEI, porque creo que era Carlos Vargas que compartía en una entrevista que le hicieron, creo que él recién llegando a los Dodgers. Una broma que hubo entre ellos, pero mírate, de broma a broma, ¿no? ¿Qué? No, yo solamente con él hago negocio y tal. Sí, mi socio comercial o algo así. Mi socio comercial y tal. Entonces uno dice, Berta, le echamos. Yo creo que eso es lo que tiene embarrado esto. Hay algo de lo que dijo ayer Otani, fíjate. IPEI nunca me dijo que los medios estaban preguntando por mí. O sea, me querían preguntar sobre esto. Aquí hay una cosa que voy a explicar, solamente para poder darle contexto a esta duda. Cuando uno quiere hablar con un jugador de grandes ligas, al que no tiene acceso directo, bien sea entrando cuando permiten la entrada a los medios, a los clubhouse, o en el área del terreno que prácticamente le coincides, o sea, tú puedes estar allí, él pasa cerca y tú le dices, epa, saludo, mi hermano, me das unos minutos y hacemos una entrevista o lo que quieras decir. ¿Verdad? Otani es un tipo que se la mantiene ocupado durante el terreno. Pero entonces me quedó claro, por lo que dice Otani, que los acercamientos, las solicitudes para hablar a Otani no la hacían a través del departamento de comunicaciones de los Dodgers, sino que la hacían a través de IPEI, lo cual está mal. ¿Por qué? Porque fungiría como una especie de trato discriminatorio o distinto, para no usar la palabra discriminatorio, entre los medios japoneses y los que quieran entrevistar a Otani y los otros. O sea, si yo quiero entrevistar a Mookie Betts en los Dodgers, yo tengo que buscar a la gente de comunicaciones y prensa de los Dodgers, decirle, mira, yo estoy interesado en una entrevista con Betts, ve y dile, a ver cuándo me puedo atender, o si hay un espacio en el que yo pueda acercarme, en fin. O sea, más o menos así claro. Se coordinan ese tipo de entrevistas. Y por lo que deja desprender Otani, pues las de él las coordinaba IPEI. A ver, voy a hacer otro inciso aquí. Entiendo que Otani atendía muy poco a la prensa de manera particular. O sea, terminaba un juego en el que él hacía algo, se paraba en su casillero, los atendía a todos y te fuiste. Y me imagino que a través de IPEI coordinaban todos hacia los medios y le ponían las pautas. O sea, mira, Otani va a hablar a tal hora previo al juego. O va a hablar, nosotros le avisamos cuando él esté listo para atenderlo frente al casillero. O va a ir a la salita de prensa y allí va a responder 5 preguntas nada más. En fin, todo eso se exacto, se no se hacía regularmente con los canales de Dodgers, sino que se hacía con su intérprete. Sí, es lo que dice Otani. Entonces, bueno, puede ser que la dinámica por el gran asedio que tiene Otani, claro, pues los Dodgers dijeron, ¿saben qué? Tu intérprete, resuelvan su lío con 25 periodistas japoneses más los 30 de Estados Unidos que hay detrás de ti todo el día y entiéndanse entre ustedes que nosotros seguimos con los demás. No sé.
No sé si esa era una de las funciones de Ipey en su cargo dentro de los Dodgers o los Angels. No me refiero solamente a los Dodgers, puede ser a los Angels también. Pero sí, o sea, me llama la atención de que como que los Dodgers, según lo que dice Ipey sobre Otani sobre Ipey, no tenían control sobre los requerimientos de prensa para conversar con Otani. Y esto es otra cosa, porque entonces ahí estamos elevando el nivel de confianza que había en el jugador. O mejor dicho, en el traductor por el jugador. Es que ahí es donde se complica el caso. El caso está complicado es por eso. Porque la pregunta es elemental. ¿Qué tan cercano era él con Ipey? Yo creo que sí. Yo creo que sí era muy cercano. Yo creo que sí, era muy cercano. Y otra vez, entonces nos asalta la duda. ¿Cómo no te das cuenta? ¿Cierto? Totalmente. Bueno, señores, en la vida, otra vez, no quiero hacer pasar a Otani como el inocente. Pero en la vida, personas con otro tipo de vicios, con otro tipo de delitos cometidos, han engañado hasta sus propios familiares por años. O sea, si Ipey es esta clase de persona, pues de esas existen. Sí, claro. Es más común de lo que parece. Tiene un vicio, es ludópata, miente, se las ingenia hacer creer, para engañar, para tal. Y después viene otra cosa. Entonces, pero ya va, ¿no te diste cuenta que te sacaron 4 millones de dólares? Ahí está la cuestión. También pasa. Tyson se quebró, Evander Holyfield se quebró, muchos peloteros, Miguel Tejada quebró, muchos peloteros han robado y ni cuenta se han dado. O sea, no... pueda crear la duda, puede existir la posibilidad de que eso pase, de que sí sea posible. ¡Claro que sí! Realmente sí. A que yo lo vaya a creer o no, ya eso es otra cosa. Pero son cosas que pasan. Y sí. Mira. Y sí. Mira. No sé, no lo sé, Rick. Porque también lo que te venden del personaje... persona que controla mucho su entorno, que dice que comunicar y que no, lo que hablábamos acerca de su círculo íntimo, no se le conocía pareja, no se le conocía mascota. Entonces, eso también entramos en la contradicción. Si tiene un control tan, tan fuerte, tan... sí, realmente él tiene un control y es muy cuidadoso con esas cosas, ¿cómo lograste permitir eso? Obviamente, todo un alto al de confianza. Se lo permitiste en el que confiabas. A ver, bueno, yo estoy asumiendo exacto, el papel de Otani, ¿no? Exactamente, que eso te iba a decir. Esta interpretación que estamos dando es apegados a la declaración y a lo que interpretamos de lo que diría en este caso Shohei. Apegado a lo que le dijeron en el texto. O sea, todas estas acciones responden a ese condicionante. A un lado de la historia. A un lado de la historia, correcto. Yo estoy ahorita en modo un lado de la historia. Usted puede estar... entonces yo respondo. O sea, yo estoy en modo Otani. Pues, o sea, las preguntas que no le permitieron a la prensa hacer ayer Otani, usted las hace aquí y yo le respondo como Otani y Jesús traduce. Exacto, exacto. Te lo puedo traducir en maracucho y queda perfecto. Queda excelente. Lo que pasa es que no necesito traducción al maracucho, yo lo puedo hablar perfectamente. Bueno, que lo mismo pasa con Otani. Otani habla japonés, pero usa un traductor para evitar problemas. No, habla inglés. Habla inglés y usa un traductor que, por cierto, estaba viendo, sin quererme salir tanto el tema, que este traductor ya de una vez que los Dodgers anuncian a esta persona que aquí está viviendo que el intérprete tiene un nombre que se llama, por aquí lo estaba leyendo, se llama Will Ireton, se escribe Will Ireton, uh-huh. En español, vamos a ver cómo se pronuncia en inglés.
Lo cómico del caso es que automáticamente la prensa se va con a quién es él, qué hace. Y es una persona que trabaja ya dentro de los Dodgers, que tiene ciertas cualidades dentro del dogado, o sea, dentro del dogado, una persona muy querida, de mucha confianza, y que, bueno, hizo un buen trabajo ayer. Pero hasta en eso cambia todo. O sea, el condicionante de a quién vas a colocar. Y esto puede marcar, también marcar un precedente. Esto va a marcar un precedente de alguna forma. O sea, mira, yo te voy a decir una más. Yo te voy a decir una más rapidito antes de hacer una pausa para identificar a Diamante 23 y venir con sus comentarios, porque ya sí hay bastantes preguntas y necesito contestar porque yo soy Otani hoy. Fíjate que IPI, incluso en el rendimiento deportivo de Otani, no estoy diciendo que esto va a hacer que Otani no sea otra vez el jugador y tal, pero IPI ayudaba a calentar a Otani. Y Pei fue su catcher. O sea, le ayudaba a soltar el brazo. O sea, insisto, no estoy diciendo que el rendimiento de Otani se vaya a ir al carajo porque ahora no tenga IPEI. Porque, pero te altera la normalidad. Te altera la cotidianidad. Algo cambió. Algo va a cambiar. Algo está ahí distinto para Shohei Otani. Eso es indiscutible, sí, además sí. De lo que se supone, asumo yo, una parte del problemón en el que está metido. Porque sea culpable o no, suponiéndolo inocente, estás metido en el lío, iba a decir en maracucho otra cosa, estás metido en el problema. sí, mira, pero es que la cuestión es que si era tu mejor amigo, tú no tenías ni la más mínima idea entonces de que esta persona tenía un problema de apuestas o que hacía sus jugaditas, sus bets de vez en cuando. No tenías ni idea de eso. Durante 8 años. Sí. Conchale, pana. O sea, es difícil. Es difícil y más un entorno que uno estaba adentro, uno dice que esta gente se cuenta todo. Ahí es donde entramos en la parte del escepticismo. Véanlo así, que es posible que exista tanta confianza en alguien que esté contigo todo el tiempo. Véanlo así y probablemente podrán entender muchísimas cosas de lo que está pasando. Para entender más del béisbol, del negocio, de su historia, de todo lo que hay alrededor del juego con una óptica, una perspectiva distinta, por favor, hágase la bondad, téngase la bondad de ir a diamante23.com. Va a escuchar este mensaje que le tenemos ahorita para ustedes de parte de diamante23.com y después, cuando tenga un chance, no se vaya a ir de aquí ahorita, porque ahorita lo que queremos es que le dé me gusta a este video y siga con nosotros. Pero eventualmente, para la nochecita, antes de dormir, hay lectura que no pierde vigencia, que está de verdad en una pluma increíble. Abel Flores, Julio Sánchez Alvarado, León Telandino. No vaya a contar la mía, aunque ya mañana empiezo a escribir, pero también se la voy a recomendar. Diamante23.com. Identificamos a ellos y venimos directamente con todos sus comentarios. Todos. Dale me gusta, comenta y seguimos aquí en MLB en Vivo. Diamante23.com es el centro de análisis e información más completo del béisbol en español. Análisis y perspectivas originales con periodistas y expertos directo desde las fuentes. Los artículos de actualidad y visión única del béisbol están en Diamante23.com. Sin cables, sin copias, opinión experta solamente comprometida con el fanático. En español, Diamante23 en las redes sociales. Instagram, Facebook, X, Threads, Twitch y YouTube. La plataforma de béisbol en español de mayor alcance en el mundo. Diamante 23, el canal oficial del béisbol. Ahí lo vieron. Dale me gusta. Es más, voy a aprovechar de una vez. Voy a traer al santo. Es más, si lo tengo que traer dos veces hoy, porque creo que no va a dar tiempo, lo voy a hacer. Ya vamos con sus comentarios. Por lo pronto,
No lo vayas a leer, o sea, léelo, pero para ti solo, de verdad. Exacto. Interpreta todos los emojis y trata de identificar al santo. Está el santo, O ¿no es sea, todo cierto? va a estar vigente este Saludos, año. saludos, mi hermano. Por siempre andan presentes por ahí, pendientes. También a nuestro querido Alberto Andrade, parte de la familia de Diamante 23. Arriba ya para iniciar su próxima temporada de Grandes Ligas con los Padres de San Diego. José Arturo Realba, fui el primer like, vecinos. Hay que preguntarle a Tani quién escribió ese papel que leyó. Sus abogados con total certeza lo revisaron. No sé si lo escribieron. Cada coma, cada exacto. Chuleteado, ¿no? Del pie cañón. Y la traducción fue literal. O sea, el papel del traductor fue literal. O sea, Habían todo dos fue papeles. Había un preparado. papel Sí, en japonés y exacto. un papel en inglés. Con una traducción literal, al tiro. O sea, ahí nadie se salió el guión. O Sí, sea, el trabajo que se hizo durante esas 72 horas fue impecable. este comentario de parte de Diamante 23 es, dale me gusta. Alexander Suárez, la ley es para todos, a esa historia le falta. Para mí es culpable. Oye, Alexander. Ajá. ¿Culpable de qué? De tener un amigo que le gustan las apuestas. O de que era el apostador. ¿Sabes qué pasó con Michael Jordan, no? Bueno, obviamente que eso ya es conocido por todo el mundo y bueno, después del documental de The Last Dance fue que se habló más a profundidad acerca de eso. Para nadie había un secreto de que Jordan usaba de manera recreativa el tema de de apostar, obviamente, en otros deportes porque era su entretenimiento. Era su manera de drenar ciertas presiones, se estresaba con eso. Y lo de Michael Jordan no pasó a mayores, salvo una campaña importante, digamos que a nivel, por así decirlo, mediático, con ciertas acusaciones, pero lo de Jordan no pasó a más porque lo hacía en estados legales, o sea, dentro de estados que eso estaba permitido. El problema acá es por el tema de la ilegalidad. Sí, Pero de si nos apuestas vamos a que ilegales. a él le gusta el gambling, o sea, le gusta el juego, el azar. Sea, yo te digo, yo ahí es donde yo tengo mis reservas, porque todo el mundo lo hace. El problema allí es ese. Sí. No de qué apuesta, porque vamos a estar claros. Todo el mundo lo hace de alguna forma, eso es muy común. El problema está ahí, en el medio, incluso ya en el lugar donde lo hizo. En gran Pero, parte, o sea, sí. yo tampoco te digo, hay gente que también está matando al pobre hombre diciéndole que No, y que no, se... que este tipo es un tramposo, es un falsante, y yo Sí, sí. sí, Y sí, sí, sí. sobre todo la mecánica que tiene y la manera de jugar es una falsedad Sí, total. te entiendo esa parte porque se ha confundido el hecho de que él puede haber estado haciendo apuestas. Aunque él dijo que él no había nunca ido a alguna apuesta, que no las ha En hecho su vida. nunca. Pero las pueden Claro. hacer, los jugadores de grandes ligas pueden hacer apuestas legales. ¿Verdad? En primer lugar, y en segundo Claro. lugar, que no sean del béisbol, pero lo pueden hacer. Buenas tardes, mis amigos. A esa mesa le falta una pata. Eso es que no dijo todo o todo era un libreto. O sea, sí, esa es su versión. Él contó su lado de la historia. De eso no queda ninguna duda. Que ese lado sea la absoluta verdad es una cosa. Es una cosa. Mi pregunta sería: ¿por qué ePay tiene acceso a tu cuenta? Mi respuesta sería porque le tenía confianza. Asumamos algo, asumamos algo. Y yo soy Otani, ya quitará. Yo soy Otani, ¿verdad? Y tengo a un ePay, tengo un gran amigo a quien le tengo mucha confianza. A ese amigo, que además yo no hablo inglés, supongamos, ¿no? Asumiendo como que lo uso para todo, no hablo inglés. Ajá, y Payba tiene que pagar todas mis cosas. Yo no tengo tiempo para nada. Y Pay tiene que salir a comprar todo lo que a mí me dé la gana. Es acceso a mis finanzas. Óyeme, pasa. Pasa, pasa más de lo que ustedes creen. Los jugadores de grandes ligas, obviemos los jugadores de grandes ligas. Mucha gente que está muy ocupada y que tiene muchísimo dinero Totalmente. tiene que decirle, mira, anda tú y cómprame.
Los que lo hacen mejor las cosas, contratan a empresas de financistas, de comercializaciones, de contabilidad, abren cuentas corporativas de negocios y qué sé yo, y le dan una tarjeta a iPay. A través de un tercero para... Vas a gastar de ahí. Lo que yo te pida lo vas a gastar de ahí. Y yo, como empresa seria del asunto, voy a estar monitoreando esto. Tú te olvidas de esto, yo me encargo de iPay y todos estamos bien. Ahí está el problema. Se saltó ese paso. Así funcionan. Pero como este es mi amigo de la confianza, yo le doy para que él me traiga vuelto. Parece que iPay no traía vuelto. Exactamente. González. Esa es la mejor manera de ejemplificar eso, tal cual. Saludos, muchachos. Bendecido programa. Después de varios años desactualizado de béisbol desde octubre, ya me han estado actualizando de béisbol. Gracias. Y éxito en este programa. Gracias. Qué bueno, gracias. Y eres bienvenido siempre. Siempre. Incluso para cuando no estés de acuerdo. CRFS. Está bien. Si ha dado a entender que la relación no era de confianza, ¿cómo es que esa persona tenía acceso a sus cuentas? Una duda nueva. Pero a mí me parecía que sí tenía confianza, ¿no? Bueno, él lo dijo. Una persona que, con la que pensé que podía confiar, de la que confié. Me estafó. Aquí en Perú nadie habla de béisbol, ni los venezolanos, nadie. Mi hora de béisbol ya es con ustedes. Éxito. Mira, pero no es una sola hora. Son dos seguidas al mediodía, una más en la noche, que ayer casi dura 3 horas la transmisión de anoche. Sí. Eso va a ser constante, no se asombren, va a ser constante, va a ser más común de lo que ustedes creen. De verdad, se los digo de verdad. De hecho, ahorita voy a poner una encuesta aquí en el chat este de YouTube. Quienes estén en la otra plataforma pueden venir a votar. Probablemente con Aldana lo hagamos más tarde para ponerlo en Instagram con algo bien bonito, un diseñador de alto nivel, por supuesto. Una encuesta que tenga sentido. ¿Dónde creamos un grupo? Haga un grupo. Pero no vamos a hacer un grupo para interactuar, sino para nosotros, para que la gente pueda recibir nuestras publicaciones y todo esto. Las opciones van a ser WhatsApp, Telegram o las dos. Ok. O las dos. Para que puedan entrar, o sea, que nosotros les avisemos allí como que, hey, estamos en vivo. O tenemos este premio, o porque ¿saben qué? Tengo dos, lo voy a saber mañana. Cuentas de MLB TV para sortear, no sé cómo, seguramente va a ser durante una semana más o menos para dar tiempo, pero algo nos vamos a cranear. Es más, si nos ayudan con sus comentarios, nos dan buenísimo ideas. Mañana voy a saber si son dos. Seguro una. Cuenta de MLB TV para sortear entre nuestros seguidores de Instagram, que después vengan a YouTube y lo hacemos aquí en un live. No sé cómo lo vamos a pensar. Le estoy planteando la idea a Jesús ahorita. Él se está sorprendiendo, como que me vas a tirar esto ahorita aquí. Y no exacto sé cómo... En plena Semana Santa, a 2 días de exacto comenzar, pero bueno. ¿Cómo lo manejo? Bueno, pero es que bueno, ajá, está bien. Está bueno. Normalmente, normalmente MLB TV da unos días gratis. Entonces, bueno, ya cuando sea fijo que la tienes que tener para ver los juegos, ya seguramente nosotros debemos haber hecho el sorteo o la trivia o... Ay, no sé, se me ocurre, no sé si el domingo... Invitar aquí a 10 personas a que puedan estar aquí. No sé. Algo se nos va a ocurrir entre esta tarde y mañana para darle forma. Pero gracias por sus comentarios. Van a tener que darle me gusta seguro. Ay, chaval, acabo de ver aquí comentarios, me adelanté, pero cuando lo ponga. Van a darle me gusta. Si quieres lo buscamos de una vez, porque está muy bueno el chiste. El de Víctor, el último. Ahí está. Ese es el amor, ¿no? No, está bueno, Víctor. Está bueno, Víctor. Mira, no me quiero saltar los comentarios porque fíjate que son muchos y los quiero ir leyendo todo porque, coño, son bastantes, por cierto. Gracias. Dice Liberato: buenos días, vergonzoso que la prensa se haya prestado para ir a hacer silencio. Otani bien pudo hacer un comunicado en sus redes sociales, además porque la prensa no le podía hacer preguntas.
Yo considero vergonzoso, o sea, esto es cumplir reglas. Exacto, con lo mínimo lo iba a hacer. Te pidieron no hacer preguntas y ya. Liberato, te lo explico de otra manera, como experto que soy de este tipo de cosas, de manejo de crisis y comunicaciones. Otani quedó bien parado ayer al dar la cara. Ponerlo en un comunicado en redes sociales iba a ser muy impersonal. Entonces hoy nos permite a nosotros, como le pregunté yo a Aldana más temprano, mira, ¿qué te pareció la cara de Otani? Si él hubiese puesto el video, la declaración así, un screenshot vulgar y silvestre, no hubiésemos tenido estas reacciones alrededor de él. Siento que está siendo muy bien asesorado, muy bien manejado comunicacionalmente Shohei Otani. Y la prensa, pues no la culpes. No podía hacer preguntas. Y ya. Que querían, claro que querían, pero no podían. Amigos casi hermanos. Eran, si no revisen las cláusulas de exclusión del contrato, dice Enrique Ramírez sobre la relación entre Otani y Payne. Sí, hay una cláusula supuestamente de que si lo despedían, él podía rescindir el contrato con los Dodgers. El que no la debe no la teme, dice Liberato en relación con las preguntas que no quiso contestar Otani, pero es que él se va a amparar fácil en una, Liberato, de que puede entorpecer las investigaciones que hay. Porque es un tema que está más allá de que si yo aposté o no. Es una investigación federal. El FBI estaba metido en esto. ¿Qué tal? Ahí es donde se complica todo. Ahí es donde se complica porque hay, al margen de esto, los federales están investigando. Uh-huh. Yo te digo, esto todavía habrá unos cuantos días más. A Otani le interesan sus finanzas. Si hubiera firmado con los Yankees... Si hubiera firmado con los Yankees, pero a él no le quiso afectar sus anunciantes japoneses. Claro que tiene un negocio con Japón y en el oeste es más negocio todavía por la hora en la que se ven los juegos en Japón. Eduardo. Totalmente. Dice Liberato, nos están obnubilando con el buenazo de Otani. Eso es verdad, pero es que ellos tienen que hacer su trabajo. Y si me estás diciendo que yo lo estoy haciendo también, es porque ellos están influenciando en mí. Nadie a mí me está mostrando la otra cara del asunto para que yo piense distinto. Y ahí es donde está el buen trabajo comunicacional. Porque claro, Nosotros también tenemos que ser responsables en decir, ahorita la fuente oficial, es más, de hecho, la fuente oficial de lo que pasó es Otani. Es, en estos momentos, la clara y real verdad es Otani está acusando a su extraductor de que le sacó un dinero y lo usó en... De que le robó, mintió y manejó todo esto sin que él se diera cuenta y que no lo sabía y ya. Eso es lo que hay. Si Pay sale a decir algo distinto a esto, ¿verdad? Ahí sí. No, lo vamos a confrontar y vamos a ver a quién le creemos. Y ahorita, al que no le creemos de entrada, es al que uno ya acusa como mentiroso al otro. O sea, que el que pega primero, pega dos veces. Ya va. No me expliqué, no te entendí bien. No me entendí. O sea, ahorita el que ahora, cree, ahora al que IP, le creemos. No, ahora IPay sale y dice, Otani está diciendo mentiras. Ok. Sí sabía, bla, 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 bla. Lo que sea. O sea, lo que salgan una. Ah, claro, por supuesto. Muestras súper contundentes. Tú le vas a seguir creyendo a Otani de entrada. Porque claro, vas a decir porque no lo dijiste antes. Porque no lo dijiste antes, totalmente, exacto. Esa es la fortaleza de la parte comunicacional. El que pega primero. Empieza ganando dos veces. Claro. Eso es claro. Tal cual. El asunto es que las transferencias se hicieron. La pregunta es, ¿quién dio clic en la computadora autorizándolas? Ya IPI debía estar autorizado. No las tenía que autorizar Otani. Simple. Manejaba sus finanzas. O sea, es así. Gracias a todos por los comentarios. Mira, estoy revisándolos algunos. Dice aquí Michael Pérez, cuando tu vida es bien ocupada como la de Otani y confías en alguien, es bien difícil percatarse de algo así. Uh-huh. Tal cual. Y Pay es un chivo expiatorio hasta que no se demuestre lo contrario. Y si es a la inversa, amigo Eduardo Luis Chávez. Y si la ponemos así, mira, yo voy a agarrar tu mensaje, lo voy a copiar y lo voy a pegar. Y te digo, Otani es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Suena distinto, pero es lo mismo. Suena distinto. Y ahorita el juego es ese.
estamos en balanza, ¿no? O sea, según cómo. Exactamente. Como uno lo quiera ver también. ¿Y qué óptica le damos, ¿no? Mira, aquí estaba un mensaje de Rumi. Altuve será el MVP de la Americana este año. A falta de Otani en esa liga, se abre posibilidades para que los demás sean MVP. Altuve, Soto, son varios. Yo. Saludos, hermanos. Una pregunta. ¿Ustedes creen que Otani pueda salir de todo esto? Yo sí le creo a Otani, dice Aneudis Bueno Andújar. Yo no le creo a nadie. Yo no creo en nadie. Lo dije ayer y lo voy a seguir sosteniendo. Yo no creo en nadie. No es en Otani, no es en Ipey. No creo en nadie. No creo en Altuve, no creo en Chapman. No creo en nadie. Nadie. Nunca. Nunca. Prefiero no creer en nadie para no llevarme decepciones. ¿Y en el Santo? Ah, no, en el Santo sí. Claro. Ay, no. Pero es que esto lo controlo. O sea, él y yo ya estamos aquí bien en ese sentido. O sea, además, lo voy a sacar otra vez. Aproveché otra vez para... Aquí está, mira, ve. El Santo. Voy a acercar aquí para ver si ustedes identifican al Santo. Va a tener que darme una barajita año. Va a tener que darme una barajita de este año firmada. Creo que viene, va a venir por aquí en verano ya. En verano le toca venir a estos lados. A ver, dice José Torralba. Estoy buscando un trabajo de traductor. Sé español, inglés y maracucho. Aunque soy de Caracas, manejo muy bien las cuentas bancarias. Amigo vecino, Torralba, usted tiene un problema. Usted tiene un problema grave aquí. Ser de Caracas supone un problema para saber de maracucho. Sí, o sea, usted va a tener que demostrar eso muy bien. Sí. Muy bien. Porque nosotros, los maracuchos, no, escuchen bien, no decimos vergación parcoño. No. Nope. Ok. Aclarado nope. El punto. Seguimos. No decimos eso y no le echamos salsa de tomate a la fritura tampoco. No, la verdad que no. El ingeniero Drake Bonetti, saludos profesor, un placer. Siempre caballo, nunca lita corta. me gustaría saber, maestro Gilberto, ojalá yo fuera maestro, ni siquiera de mi hija. ¿Cómo ve la proyección de Soto para 2024? Ya que Leo y Aldana son anti-Soto. No soy anti Soto, lo que es que soy un poquito escéptico en cuanto al valor de él. Y sostengo la teoría, o sea, él aún no ha tenido una temporada para demostrar que vale 700 y tantos como ahora estaban diciendo. Ninguno 700. Pues nosotros habíamos hablado. Se le va las manos, se le va la mano. Habíamos hablado de 400 y estaba bien. Yo se lo he explicado, lo voy a seguir explicando para que sigamos entendiendo bien de qué trata esto. El jugador tiene un valor anual. Anual. Ese valor anual usted viene y lo multiplica por la cantidad de años que usted quiera y le va a dar un resultado. Eso. A partir de allí, para responderle un poco, ¿verdad? Tiene que ver más, a mi modo de ver las cosas, con que Soto tiene un precio base de 31 millones de dólares. ¿Qué es lo que vale? Pagando, ¿qué es lo que pagan los Yankees? Sin chistar. Correcto. ¿Okay? Me hace suponer que el no chistar puede elevar el valor de Soto a 35 millones de dólares. ¿Estamos? Sí. Ok, hasta ahí estamos. Estamos ahí. Un tipo que vaya al mercado como agente libre tiene un abanico de opciones, no es de 30 equipos, hay que ser sensatos. Correcto. Pero de 6, 7 u 8. Puede ser. Bueno, está bien, menos. Exacto, 5. Hasta 8. Ajá. Está bien. Que van a pujar por él. Lo que supone, en una vulgar oferta y demanda, que ese valor de él va a subir. Yo lo ubico hasta en 45 millones de dólares. Si usted lo quiere bajar un chin, como dicen los dominicanos, nos transamos en 40. Y tenemos un pacto. Soto vale 40 millones de dólares anuales. Si tomamos en cuenta su edad, 25 años, pues fácil puede firmar un contrato que lo lleve a los 35 años, a los 37, de 10 o 12.
Miren los contratos anteriores, Harper, Turner, Corey Seager, todos van a llegar hasta los 30 y largos. Correcto. Hasta los 30 y largos, contratos de 10, 11, 12, 13 años, ¿verdad? 9, uh-huh. ¿Verdad? Hasta ahí estamos bien, es tendencia, sí, mercado, sí, sí, bla, sí. Bla, bla. Fácil, ya nos transamos en 40, la cantidad de años usted la multiplica, tantos años por 40. Son 10, 400. Son 12, 480. Ese es el valor de Soto. ¿Y la proyección? Fácil, fácil. Casi 400 de OBP. Perdonen que empiece por eso, pero para mí esa estadística es la que él manda. Exacto. Va a volver a ser líder en boletos. Va a estar rondando los 280 de promedio. Va a dar 30 jonrones. Va a empujar 100 carreras. Y los Yankees quisiera que anotara 100. Va a dar 30 dobles. ¿Te sirve esa proyección? Bien, ¿el que no? Bien. ¡Oh! Ya, dígame, celebremos porque es por algo, ¿o qué? No, ya, récord. Ok, fue contundente. Récord. Mira, Jesús, hoy nos quedamos cortos. Fue terrible. Chicos, sí. Sí, terrible. Decepcionante. ¿Sabes por qué creo yo que pasó esto? Yo pensé que eso fue artificial, era por otra cosa. No. Fue una casualidad vulgar y silvestre. Estoy decepcionado, chico, profundamente increíble. Decepcionado. Con nosotros, no con ustedes, porque no le dieron me gusta. Siquiera le dan uno más y llegamos a un número redondo, voy a sentir un poquito de como algo dulce, de este sabor agrio por no completar ni siquiera la mitad de la meta. Terrible. Pero esto nos da una señal. Fíjense que la gente se manifiesta. Por eso que yo digo que a veces el no votar es también expresarse. También es una forma, totalmente. ¿Verdad? Y el que no llora, entonces ya llegamos a... Vamos arriba, vamos a seguir con cuatro más para que lleguemos a otra cifra redonda. Exacto. Es que el tema de Otani ya se desgastó. La gente se está aburriendo de Otani. Bueno, vamos a esperar que IPI hable. Y actualizamos entonces. No, porque y ya mañana. Ciertamente no, pero es que se metió en un congelador. Totalmente. Y ya yo mañana. Creo que sí. Él al hablar, yo lo metí en un congelador. Sí, de acuerdo. Y ya mañana, ya, de lleno, temporada 2024. Pronósticos, candidatos a premios, candidatos a lideratos. Vamos a mañana a traer la bola de cristal completa. Mañana, el programa completo es absoluto de pronósticos. División por división, todos los clasificados, comodines, premios individuales, líderes en distintas estadísticas. ¿Quién va a ser campeón bate? ¿Quién va a robar más bases? Si se te ocurre uno más, lo discutimos durante el día. Y mañana lo traemos aquí con todos ustedes. Y ustedes traigan sus pronósticos mañana. Exacto. Y lo debatimos. Y gracias por darle me gusta, y gracias por no darle me gusta, y gracias por estar con nosotros, de verdad, un gusto. Jesús, como gusto, siempre, hermano. un placer. Tremendo. Igualmente, tenemos gracias, que seguir haciendo la encuesta, la cosa, el diseño, uh-huh. Y ver cómo le damos forma a eso. Justo, sí, cómo hacemos justo y sensato que alguien se gane esto. Yo quiero que sea por YouTube, es lo único que quiero que sea claro. En vivo, okay. En YouTube, con unas trivias, con un concurso interactivo. Yo no sé qué diablos nos vamos a inventar, pero por lo pronto nos vamos a despedir. Gracias. Gracias a todos. Que tengan un feliz día. Olvídense de Otani. La vida sigue. Todos tenemos que ser cada quien en lo nuestro, preocuparnos de lo nuestro y por el dinero de nosotros. Que el dinero de Otani, así se lo hayan robado, eso no importa. Ese tiene para más de eso y seguramente lo va a recuperar. Sí, no, se le cambió la clavilla. Y Pay tiene que hacer un libro. Yo me unos cuantos, me ofrezco a escribir el libro de Pay. Está bien. La verdad de Shohei por dentro. Epa. Saludos. Gracias, señor Luis. ¿Se puede llevar? No, me lo llevo yo. No se preocupe. Que usted anda discutiendo ahí con otra gente. MLB en vivo en Diamante 23 es presentado por Siempre Natural. Servicio rápido, ingredientes frescos y el sabor que te gusta. Entra ya en @siemprenaturalrestaurant en Instagram y ordena a tu dirección o recoge en tu sucursal más cercana en el Valle del Río Grande.